Así quedó registrado el alto caudal de varios ríos de Cali. Entre las emergencias presentadas durante el día por las fuertes lluvias se menciona un desbordamiento del río Aguacatal en el sector Puente Azul que dejó varias viviendas afectadas. Más, está creciendo más. Versiones de la comunidad indican que algunas personas se encontraban bañando en el río cuando fueron sorprendidas por la creciente. Sin embargo, los bomberos se encuentran inspeccionando la zona para verificar la información. Otra de las emergencias que generó pánico entre los ciudadanos fue un derrumbe en la vía al mar a la altura del kilómetro 13 que conduce a Lobo Guerrero, afectando por varias horas la movilidad. Ambas situaciones fueron atendidas por los bomberos de Cali. En Dagua, las vías resultaron inundadas con las fuertes lluvias y afectaron distintas viviendas del municipio. Una reconocida joyería en Cali fue robada al parecer por un grupo de delincuentes. Según informes de la policía, los responsables se llevaron un paño de joyas avaluado en 20 millones de pesos. Se presume que 7 personas estarían involucradas en el asalto y se investiga el caso con ayuda de cámaras de seguridad para capturar a los responsables.